Saludos, mis amores. El día de hoy vamos a estar haciendo unos pinchitos así al carbón. ¿Esto es carbón, Josué? Esto es leña quemada. Leña quemada. Y lo vamos a estar haciendo aquí en el fogón. Y también voy a estar friendo unos pastelillitos como para unas picaderas. Hoy decidimos pasar un día aquí en familia. La planchita de Stainless Steel. Hola. Hola, papi. Hola. Te un besito. Aquí tengo una sartén, agregué aceite, voy a estar friendo unos pastelillos. Estos pastelillos son de queso y guayaba. Para picar a lo que están los pinchos. ¿Tiene calor? ¿Tiene calor? Uy, sí. Abuela, tengo calor. Abuela, tengo calor. Ahí está don José echándole el líquido para prender la leña. Échale bastante para ahí. Y ahí se deja un buen rato hasta que encienda ese carbón. Ya los pastelillitos todos están súper rapiditos. A voltearlo. Que esto ya mismo ustedes lo ven, ya mismo no hay nada. Ahora voy a estar agregando los que son de guayaba. Le voy a agregar a la plancha un poquito de aceite en spray de aguacate. Cuando se prende, tiene que estar de agua porque se prende. Ahí está. Para evitar que se pegue los pinchos. Miren cómo se ve eso. Es espectacular. Y ya aquí los pastelillitos de guayaba ya están listos para voltearse. Estos pastelillitos, mis amores, esto es un quitado, porque así si te llega invitado de momento, pues mira, tienes aquí en el freezer. Y es cuestión de sacarlos del freezer y ya, y echarlos a freír. Mira, mi gente, mira cómo van los pinchitos en el fogón. Están quedando de show. Y como están grandes, se están cocinando poquito a poco. Ahora son de pizza. Y aquí mami me trajo ahora unas arepitas. Estas son arepitas regulares, hechas por ella misma. Ya salieron las arepitas, los pastelillitos de pizza. Ahora voy a estar preparando la salsa barbecue con guayaba para los pinchos. Yo utilizo la sugar free, pero si ustedes quieren agregarle la guayaba regular, lo pueden hacer. Entonces lo que hago es que la pico así en pedacitos bien pequeños. Aquí tengo el casito, le voy a estar agregando un poquito de agua. Un poquito es como alguna media tacita de agua, es solamente para que la guayaba se derrita. Y agrego toda la guayaba aquí dentro. Y así la dejo cocinarse, que se caliente bien calientita hasta que se derrita. Ya derretí la guayaba, miren qué espesita queda. Se me tardó como algunos 10 minutos aproximadamente. Entonces yo utilizo también esta salsa barbecue, que también es sugar free y viene con su toquecito de miel. Y de esta le voy a estar agregando aquí una buena cantidad. Ahí. También le voy a estar agregando un poquito de oreganito. Y para terminar un poquito de paprika. Y ya mis amores, todo esto lo revuelvo y aquí tengo mi salsita de barbecue con guayaba. Queda, mira, espectacular. Miren qué bonita queda esta salsita de guayaba. Ya están los pinchitos, mis amores. Bueno, parte de ellos. Los vamos poniendo por aquí al ladito. Este no, se les falta un poquito. Ven, los pongo por aquí. Y aquí la persona que quiera la salsita, le va agregando salsita ahí. Aquí está la salsita de guayaba. Le agregamos suficiente salsita. Para el que le gusta con mucha salsita de guayaba. Ahí está. El pancito
y ya estamos ready con los pinchitos. ¿Cómo está eso, Josué? ¿Está bueno?